Bienvenidos de vuelta a Solo un Crítico. El día de hoy vamos a hablar sobre la Guerra de los Seis Días. La Guerra de los Seis Días fue un conflicto bélico que enfrentó a Israel con una coalición árabe formada por la República Árabe Unida, Siria, Jordania e Irak entre el 5 y el 10 de junio de 1967. Después de numerosos enfrentamientos fronterizos entre Israel y sus vecinos árabes, en particular Siria, el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser expulsó la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas, o UNEF, de la península del Sinaí. En mayo de 1967, la Fuerza de Mantenimiento de la Paz estaba situada desde 1957. Tras el final de la crisis de Suez, el año anterior, Egipto acumuló 1.000 tanques y unos 100.000 soldados en la frontera con Israel y cerró los estrechos de Tirán a todos los buques de bandera israelí o que llevaran materiales estratégicos a Israel. Operación por la que recibió un fuerte apoyo de otras naciones árabes. Israel respondió con una movilización similar que incluyó el reclutamiento de 70.000 reservistas para aumentar el número ordinario de las fuerzas de defensa. Israel, temiendo un ataque inminente, lanzó un ataque preventivo contra la Fuerza Aérea Egipcia, Jordania, cuyas fuerzas habían puesto bajo el mando de un general egipcio. Atacó las ciudades israelíes de Jordasen y Netanya. Al finalizar la guerra, Israel había conquistado la península del Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Oriental, incluyendo Ciudad Vieja, y los Altos de Golán. La Guerra de los Seis Días se inscribe dentro del conjunto de guerras libradas entre Israel y sus vecinos árabes tras su propia creación en 1948, en parte del mandato británico de Palestina. Estos seis días de 1967 concitaron la atención mundial y resultaron claves en la geopolítica de la región. Sus consecuencias han sido profundas, extensas y se han mantenido hasta el presente. Han tenido también una influencia decisiva en conflictos posteriores, como por ejemplo la Guerra de Desgaste de 1967, la Guerra de Yom Kippur en 1973, la Masacre de Múnich de 1972, la polémica sobre los asentamientos de judíos de 1980, los acuerdos de Camp David de 1978 y los de Oslo en 1993. O la Intifada en 1987, 1993, 2000 y 2005. Espero que hayan disfrutado del video de hoy. Dejen su opinión en los comentarios. Muchísimas gracias por ver.